Supongamos que tenemos nuestro. Sí, sí ves mi pantalla, ¿verdad? Simón. No, supongamos que tenemos aquí un CPU, una unidad central de procesamiento. Y pues realmente se deben ejecutar ciertas instrucciones. Estas instrucciones que ejecuta el CPU, pues son las instrucciones que le van llegando. Es decir, tú tienes un programa en Word, pues hay una secuencia de instrucciones y se va a ir ejecutando una tras otra, hasta que se termine el programa. Pero durante esa ejecución pueden ocurrir ciertos eventos que se deben atender por el procesador. Hay diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, podemos hablar de eventos al estilo de cuando tú conectas tu USB en tu computadora, pues se le debe asignar una letra, se debe reconocer el sistema de archivos y se debe montar el sistema de archivos para que tú lo puedas utilizar. Y esto es independiente de si estás utilizando Word o no. Es decir, mientras tú estás utilizando Word y se están ejecutando las instrucciones de Word, pues cuando tú le metes la USB, pues deja de hacer eso, hace una pausa. Ejecuta las instrucciones que tenga que ejecutar para el reconocimiento de los elementos del USB y cuando termina, continúa donde se había quedado en la ejecución de Word. Obviamente no debe ser exactamente Word, puede ser de cualquier programa, pero esa pauta, ese rompimiento de instrucciones que decía su compañero, eso es una interrupción. Es decir, estamos interrumpiendo al procesador para que atienda otras cosas que nosotros le estamos diciendo. Esa es una interrupción de hardware, ¿verdad? Una interrupción que se generó de forma asíncrona, que uno pues no tiene control sobre ella directamente como programador, porque pues esa se va a ejecutar cuando se meta una USB o cuando algo así suceda. Pero existen otro tipo de interrupciones, o sea, hay interrupciones tanto de hardware como de software. Las de hardware pues tienen que ver con estos cambios en los dispositivos de la computadora que tienen que avisarle al procesador que tiene que hacer algo. Supongamos que se fue el internet, entonces tenemos que avisarle con una interrupción al procesador que ya no va a estar recibiendo información y que le debe avisar a las aplicaciones pues que el internet ya se fue. ¿Por qué? Porque ya no existe el internet, se desconectó. Y luego después vuelve a conectarse el internet, entonces vuelve otra vez a interrumpirse al procesador para indicarle que ya está disponible la red y que ya los programas ya pueden utilizar la red. Existen los de software. Los de software no son específicamente eventos que se generen por el hardware, sino son específicamente interrupciones internas que los mismos programas utilizan para poder comunicarse con los dispositivos. Por ejemplo, tenemos interrupciones para mandar información a la impresora. Nosotros vamos a decirle al procesador mediante una interrupción como tal, que debe dejar de hacer eso para que cambie a una rutina de ejecución que tenga que ver con la comunicación, por ejemplo, con la impresora o con la pantalla o con cualquier otro periférico. Pero nosotros le estamos iniciando desde el software, es decir, el mismo programa le indica que debe dejar de hacer lo que está haciendo y que debe ejecutar otras instrucciones y cuando termine debe regresar a ejecutar las siguientes instrucciones. Entonces lo que hace es que el procesador viene ejecutando instrucciones, 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 instrucciones aquí y luego llega un momento en el que cambia a otro programa, ¿sale? Y ejecuta las instrucciones que estén ahí. Y luego ya que termina de ejecutar esas instrucciones, regresa al punto donde se había quedado para continuar con la ejecución. Esto es una interrupción, ¿sale? Y volvemos a lo mismo. Puede ser una interrupción de software o puede ser una interrupción de hardware. Normalmente las interrupciones de hardware pues son aquellas que se dan por el mismo movimiento del hardware. Y las de software generalmente vamos a definir que son provocadas por el programa que nosotros estamos ejecutando. ¿Para qué nos sirven las interrupciones entonces? Para indicarle al procesador que debe ejecutar ciertas instrucciones que no estamos ejecutando nosotros, o que más bien que nosotros no estamos programando, sino que ya están programadas desde el BIOS o desde los drivers o desde los elementos que los mismos dispositivos ya tienen. Entonces, en términos generales, es como si pudiéramos, como si llamáramos a una librería, algo así, que ejecute ciertos códigos que nosotros no escribimos y que luego ya después va a regresar. Pero ojo, esos códigos que nosotros no escribimos, vuelvo a repetir, son comunicación con diferentes dispositivos que tenemos en nuestro equipo de cómputo. Por eso aquí en la parte de material
les dejé las interrupciones más utilizadas de nuestro procesador. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la interrupción 21H, que son llamadas a funciones del MS-DOS, por ejemplo, terminal programa. Si nosotros en H tenemos un 0 y mandamos llamar la interrupción 21, recordemos que H es un registro que ya habíamos visto que estaba en el procesador, entonces esto va a terminar el programa. Si hay un 1 y le mando llamarle la interrupción 21, entonces dice aquí, espera la entrada proveniente del teclado, es decir, espera que alguien escriba algo en el teclado y me lo va a traer. Si yo utilizo la función 2, entonces es exhibe la salida, entonces muestra el carácter que esté en DL. ¿En dónde lo va a mostrar? En el display, o sea, en la pantalla. Puede haber entrada auxiliar y esta entrada auxiliar puede estar referida a un puerto COM, es decir, nosotros podemos traer información no del teclado, sino de un puerto COM. ¿Qué conectamos al puerto COM? Pues conectamos diferentes dispositivos, arduinos, impresoras y cosas por el estilo, también podemos comunicarnos aquí. Salida auxiliar, aquí también tenemos tanto entrada y salida, salida a la impresora, es decir, nosotros podemos comunicarnos con la impresora a través de la función 5 de la interrupción 21 y así sucesivamente para todos los demás, ¿no? Hay para, por ejemplo, entrada normal, entrada con eco, entrada sin eco, abrir un archivo, cerrar un archivo, limpiar un buffer, borrar un archivo, crear un archivo, funciones del disco, colocar incluso la fecha, la hora. Nosotros podemos hacer todo esto desde una interrupción que se llama 21H, que son las llamadas del 2. Y tenemos otra que creo que, a ver si está por aquí. Oye, no la puse. Sí, pero esta hoja no se ve. A ver, déjenme abrirle por acá. ¿Por qué no se ve? Aquí tenemos la interrupción 10H que sirve para entrada y salida de video. Entonces nosotros, por ejemplo, con la interrupción 10, nosotros podemos establecer el modo de video que nosotros queremos en nuestro equipo de cómputo o nuestra ventana que nosotros vamos a estar manejando. Que puede ser en modo gráfico, a colores o en blanco y negro. Ojo, porque estos modos, ¿verdad?, pues son modos para el procesador viejito. Recuerden que no estamos utilizando un Core i7, pero existen modos, pues obviamente, ya para los procesadores nuevos. Podemos seleccionar el tipo de cursor, podemos seleccionar la posición del cursor, podemos saber dónde está el cursor, podemos cambiar páginas, es decir, nosotros podemos tener páginas en memoria y mostrar la página que nosotros queramos directamente para que en modo de video nosotros podamos, si estamos jugando, pues construyamos un frame en memoria y luego ya que esté construido completamente se muestra en la pantalla. No se está dibujando directamente en la pantalla, sino que se está dibujando en una, pantalla, digamos, virtual que está en memoria y luego ya que esté lista, pues se despliega. Cambiar páginas, dijimos aquí. Escribir caracteres también. Podemos escribir un punto, escribir, leer dónde está ese punto. Desplegar cadenas de caracteres, incluso por ejemplo definir los colores en los cuales nuestra ventana se va a ver, si va a estar en color rojo, negro, azul, verde, café, y nosotros podemos definir todo esto. Entonces a partir de ensamblador, se fijan, nosotros podemos cambiar con dos simples interrupciones que son muy utilizadas, la 21H y la 10H, podemos cambiar todo eso. ¿Existen más interrupciones? Claro que sí, hay interrupciones para manejo de muchas cosas, ¿no? Pero la más utilizada, digamos, es la 10H y la 21H, pero puedes tener, o en realidad hay muchas interrupciones para hacer un montón de cosas, que son todas las instrucciones generales que vamos a tener para el manejo de las funciones de nuestros periféricos, de nuestro equipo de cómputo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar estas? Ahorita vamos a tratar de ver cómo funciona esto, pero ya sabemos entonces que en general lo que va a hacer es que el código que nosotros escribamos, cuando se mande llamar la interrupción, va a saltar a un código que nosotros no escribimos, pero que sabemos que funciona, es una interrupción, y luego una vez que termina este código de interrupción o una rutina de interrupción, regresa al punto donde se fue llamada y continúa la ejecución. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Están dormidos o qué onda? ¿Se cansaron con Pocholo?
siempre hice con Pocholo también, ¿no? No, no escuchó que era de 8 a 10. Ay. Señal de que no se conectó con Pocholo. Sí. De hecho, no estaba. ¿Cómo lo supo? Bueno, a ver, entonces, vamos a abrir el programa que les dejé ahí para que lo instalaran. Es el de Book. Sería este que está aquí. Voy a poner aquí una lupa porque luego está muy grandote, muy chiquito. Ahí sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, profe. Ok, aquí voy a revisar algo. Les dejé también aquí en el Classroom. Les dejé otro documento que se llama Comandos del Debug. Estos comandos nos van a servir para poder movernos dentro de esta interfaz, porque esa base de comandos no podemos estar utilizando, en este caso, no podemos estar utilizando el mouse y copiando y pegando, todo tiene que ser a través de comandos. Entonces vamos a definir el primero, aquí están todos, ahí está ensamble, compare, dump, enter, fill, go. Vamos a utilizar uno, el primero es el R. Vamos a utilizar aquí R, vamos a darle una R y le vamos a dar enter. Y me va a mostrar todos los registros, tal cual estén. ¿Vale? Recordemos que hay diferentes registros. Tenemos registros de propósito general que dijimos que es AX, BX, CX y DX. Entonces significa que ahí, si se fijan, yo tengo en AX tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, todo está en ceros. ¿Por qué? Porque inicialmente ahí es donde estamos trabajando, digamos. ¿Está ahí todo bien? Sí. Profe, ¿dónde dejó los comandos? Aquí en donde dice material. Dice uso de debug. Y aquí okay. Comandos del debug. Ahí están. Entonces, el R es para que me muestre los registros. ¿Cómo están todos los registros actualmente? Entonces, actualmente pues están en ceros, digamos, porque no he ejecutado nada. Entonces, lo que vamos a hacer es primero es, por ejemplo, vamos a darle A espacio 100 y vean que nos cambia el cursor estaba en guión, ¿sí? Y ahora está aquí en 0.59 2.0.100, ¿sale? Si le doy enter regresa al estado en el que estábamos inicialmente para establecer comandos, es decir, cuando tengas un guión y esté el cursor aquí, tú puedes escribir cualquier comando que esté aquí, ¿sale? Cuando yo le pongo A100, el comando dice aquí Assembly, o sea, está listo para empezar a escribir tu primer programa, es para ensamblar un programa. Entonces, aquí yo tengo A para ensamblar, puede ser mayúsculas y minúsculas, y 100 es la dirección donde va a empezar mi programa. Hay algo interesante, fíjense que teníamos segmentos cuando nosotros iniciábamos nuestro programa. Nuestro programa DS, recuerden que DS es el segmento de ¿qué? De datos, ¿verdad? Data segment. Y el segmento de datos está en la posición 0.59, eso significa que los datos están en esta sección de la memoria. El ES también está en la misma posición, el SS está en la misma posición y el CS está en la misma posición. Eso significa que todos los segmentos están apuntando al mismo lugar. Eso sabemos que es un error porque no debería estar así y va a confundir el código con los datos, con la pila, con todo. Entonces, por eso dejamos ahí un espacio de 100 localidades para todo lo que esté ahí no nos interesa, pues no es algo que nos interese. Vamos a empezar a programar en la posición 100. Pero no podemos mezclar cosas, pues. Es decir, si yo pongo en la 101 un dato, pues ese dato se va a entender que también es un código porque está en el mismo segmento. IP es, apunta donde está la siguiente instrucción a ejecutar. Vean que la siguiente instrucción a ejecutar está en la posición 100. Por eso nosotros aquí pusimos 100, porque vamos a ejecutar lo que haya en la posición 100, que es lo que está aquí. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Lo que estoy diciendo sí se entiende? Entonces ejecutamos el A y 100. A100. Entonces en A100 estamos listos para escribir. ¿Qué vamos a escribir? Lo que tú quieras. ¿Vale?
Obviamente lo que quieras me refiero a un lenguaje ensamblador. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, move a x, coma, ¿sale? Y le voy a poner aquí 1. Y le voy a dar enter. Significa que en la posición 100 ya se puso la instrucción move a x, coma, 1. ¿Sale? De forma automática. Eso significa que cuando se ejecute este código en el registro AX debería haber un 1, que originalmente tiene ceros. Pero ya dijimos aquí que vamos a colocarle un 1. Entonces aquí va a aparecer un 1. La siguiente instrucción que se va a ejecutar. ¿Perdón? Profe, nomás quería comentarle que con nosotros no aparece manual, yo solamente el de este para instalarlo. ¿No aparece qué, perdón? En mi grupo, pues. No aparece el archivo. El manual para usar el de WoW. Ah, ok, entonces déjeme ponerle una vez. No, profe, le iba a decir. Ok, profe. Oh, pues es que son dos grupos y se me va luego el show. Aquí, entonces, vamos a darle para acá. Crear, reutilizar. Profe. Ew. Es que sale como que no lo puede visualizar, pero si le das a los tres puntos, lo abres en una nueva ventana, ya te da la opción de descargar. No, pero en su grupo no estaba publicado. Ah, ok. No escuché bien entonces. Ya está ahí el de las interrupciones. Y voy a ponerles también el de los comandos del debug. Ahí tienen, ahora sí, ¿sabes? Vale, gracias, profe. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, estábamos ahí escribiendo y definimos que entonces en la posición 100 tenemos un move a x, 1. ¿Sale? Y vamos a escribir aquí, por ejemplo, move bx, 15. Vamos a poner aquí. Enter. Y luego le volvemos a dar enter. Eso significa que ya tenemos ahí directamente escritos dos instrucciones en nuestro programa. La primera es cargarle un valor al registro AX que va a ser 1 y la segunda va a ser cargarle un valor de 15 a BX que sería aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Si nos vemos aquí en el comando, pues aquí nos da un ejemplo, ¿no? A dirección, que es la dirección donde nosotros estamos escribiendo, donde vamos a poner el programa. Pero tenemos uno que también que se llama D, que se llama dump, que es para ver qué hay ahí. El comando D, aquí nosotros podemos tener, ese comando despliega el contenido de una serie de localidades de memoria. La sintaxis es D, dirección 1, dirección de 1. Y ambas direcciones son opcionales. La primera es la dirección de inicio y la segunda es la dirección de fin. Nosotros podemos darle, por ejemplo, aquí D espacio 100. ¿Para qué? Para que me muestre lo que haya en la posición 100. ¿Qué hay en la posición 100? Hay un B8-01-00, B15-00-00-00-00. Ahora vamos a entender cómo está la memoria aquí en este aspecto. Aquí está la posición 100, ¿verdad? O sea, significa que la B está en la posición 100. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿El 8 en qué posición estaría? ¿10? No, en la 101. ¿Sale? Entonces aquí, ojo, fíjense, sería 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Verdad? Pero ojo, si lo veo así es porque este B, ¿cuántos bits son? ¿En cuántos bits puedo representar 8. Una B? Son 8, ¿verdad? En realidad, ojo, porque no son 8, son 4. Porque el máximo que puedo representar sería una F, que sería en 15. Entonces, en realidad son 4. Entonces, el B8 es el que realmente ocupa toda la posición 100.
Estos dos números ocupan toda la posición 100. Entonces, vamos a contarle. Este ocupa la del B8 ocupa la 100. El 01 ocupa la 101. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. ¿Sale? Pero recuerden que cuando estamos trabajando en hexadecimal solamente podemos llegar hasta la casilla 15. La 16 no la tengo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de números hexadecimales. Entonces, en vez de poner 16, sigue la 110. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Te entiende o no? Sí. Entonces, aquí sería 110. Ojo, lo voy a contar en realidad. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Y luego 11A, 11B, 11C, 11D, E, F. Y luego 120. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Profe, a mí me dio horror. A mí me dio error en el comando de 100. No puede haberte generado error. Mira, aquí está. De 100. Es solo un espacio, ¿verdad? ¿No? Lo de... De espacio 100. Menos... Sí. Vamos a ver. Me dio error. ¿Quieres mostrarnos tu pantalla? Sí, sí, hice los pasos de arriba para sacar el disco D y trasladarlo al C. No, ese ya queda directo, nomás para que escribas. Yo le puse, pero se puso un espacio en la A y en la... En esa... ¿Cómo se llama? En la comilla que está ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Aquí? Era A, no, era al inicio, por la pura ejecución, era espacio, A, y luego espacio otra vez, eran dos espacios. Y me acuerdo también a mí, pero ya se lo quité y no me marcó. No, a ver, voy a volver a ejecutar esto, ¿sabes? Ciérrate sésamo, voy a dar clic aquí otra vez. Y cuando ustedes lo ejecuten le va a aparecer así. ¿Hasta ahí alguna duda, Irán? No. ¿Se no, para cerrar? ¿Eh? ¿Solo se cierran las ventanas? Sí, pues nomás cierras la de aquí y ya se cierran todas. A mí me abrieron dos. Sí, está bien. Ahí está. ¿Qué pasó? Sí está grabando porque... Sí, sí estoy grabando. Ah, bueno. A ver, entonces. Mamá. Una vez que lo abres, Irán, te va a aparecer hasta aquí. ¿Hasta aquí está bien, Irán? Sí. Entonces, ahí escribo A, bueno, R para ver qué tienen los registros y pues va a tener todo eso. Sí, eso es. ¿Sale? Y aquí ya dijimos que en IP tiene 100 y como IP es donde apunta la siguiente instrucción a ejecutar, por eso vamos a empezar a escribir en el 100. Entonces voy a ponerle aquí A espacio 100. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien. Ok, ahí escribo move AX, 1, dijimos. Enter, move bx, 15. Y te damos... Me di error ahí en el move. Y está igual. Sí estás escribiendo bien porque luego escribes mal. Ah, sí, ya lo escribí mal. Ya le doy enter y ya salí. Hasta ahí no debería haber ningún problema porque se lo estoy mostrando y no hay error. Ya están los dos. Después... Profe, después del MOOC 15, ya ve que le aparece el 106, ¿nomás le dio enter? Sí, nada más le das enter y sales. Ahora, okay. Ojo, le voy a dar aquí, le voy a dar D espacio 100, que es donde estábamos hablando que se veía lo que había, y aquí es donde está, B80100, BB1500. Ah, ya, pues sabe, pero... Ya salió. ¿Vale? Entonces, aquí, si se fijan, lo que tú escribes es ensamblador, ojo, pero lo que realmente se traduce es a ceros y unos que están aquí. Por eso aquí no hay etapas de compilación ni etapas de revisión de si la variable está declarada. Aquí no, aquí nomás se traduce a ceros y unos tal cual. Entonces, esto de la ejecución es lo más rápido que puedes encontrar. ¿Por qué? Porque directamente, si te fijas aquí, ¿sale?
pues lo que tienes es ya el programa en ceros y unos, que es lo que va a ejecutar la computadora, o lo que va a ejecutar el procesador. Pero estos ceros y unos que habíamos hablado son específicamente para este procesador, no pueden ser para otro procesador, porque estas instrucciones o estos ceros y unos, pues le dan las instrucciones a este procesador, no a los demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la instrucción move a X? Pues en realidad sería la instrucción B8. ¿Qué sería la instrucción move BX? Ah, pues sería el B. Ahora, ¿aquí le estás cargando un 1? Ah, pues el 01. Y aquí 00. ¿Por qué aquí hay un 00? Recordemos que AX, si se fijan aquí en el registro, tiene 1, 2, 3, 4 ceros. O sea, son 4 valores que nosotros tenemos. Dijimos AH y AL. Cada uno de ellos de 8 bits, entonces en realidad son de 16 bits completos. Entonces, si yo aquí le dije 1, pues en realidad solamente está ocupando este pequeño pedacito, pero completo serían estos dos. Ahora, voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle otra vez aquí move, a 100, para volver a escribir el programa. Obviamente lo voy a reescribir porque está hoy en la misma localidad de memoria, ya no va a tener move a X1. Le voy a poner aquí move a X, coma, yo voy a poner FFFF. Enter. Move BX, coma, 00, bueno, voy a poner aquí FF00. Enter. Enter. D, espacio, 100. Vean ahora cómo cambió. ¿Sale? De tener B8 0100, ahora ya tengo un B8 FFFF. ¿Por qué sigue estando el B8? Porque sigo estando hablando de move a X. El move a X significa B8. ¿Qué valores voy a tener? 4 Fs. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Ahora aquí puse move BX, FF00. Y vean cómo aquí está el BB, que significaba move BX. Pero ahora tengo 00 FF. ¿Sale? Vean cómo primero se escribe la parte baja y luego se escribe la parte alta. Entonces, aquí yo pensaría que este iba a estar aquí FF00 y está invertido. ¿Por qué? Porque en la memoria está... hay dos tipos de memoria, uno que se llama Little Endian y Big Endian. Y lo que cambia es la forma en la que se establecen las partes altas y las partes bajas. En este caso, se está escribiendo primero la parte baja y luego la parte alta. Pero estos dos valores o estos cuatro valores corresponden a un solo registro. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces, si fijan aquí podemos escribir. Ahora, hay otro comando que también nos puede interesar bastante inicialmente, que es el de... No, déjame ver dónde está. El de unassemble, que está acá. ¿Vale? El de unassemble, que es la U, si lo buscamos aquí, ¿dónde está? La M, la N, la O, la E, U, ondas, aquí está. Aquí dice, este comando decodifica los valores de un grupo de localidades de memoria a mnemotécnico, es decir, escribe lo contrario. Si ya tenemos un programa y queremos saber cuáles son los mnemotécnicos, cuáles son las palabras que le corresponden, entonces tenemos que utilizar la instrucción U. Entonces, alcance es cuántas direcciones quieres que te desensamble. Entonces yo voy a ponerle, por ejemplo, aquí U espacio 10. Y me dice, ah, caray, pues aquí están un montón. Mira, ¿sí la ves? Pero aquí hay instrucciones raras. Por ejemplo, aquí no está lo que yo dije. Está aquí SBB, ADC. Yo no escribí esto. Eso es porque eso está en la localidad 10. Si yo le pongo U espacio 100... Aquí está lo que yo escribí. Move AX, FFF, move BX, FF00. Si fijan, estaba en la posición 100 y en la posición 103. Esto es lo que está escrito en ensamblador, más bien lo que está escrito en código máquina, y esto es lo que le corresponde en ensamblador. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, creo que no. El primer comando que puso antes de ese. ¿Perdón? ¿Cuál fue el anterior comando que puso anterior de ese que puso ahorita?
Ah, le puse U100, digo U10, perdón. Y me muestra lo que hay en la localidad 10. Pero en lo que hay en la localidad 10, pues un montón de cosas hay raras, mire, que nosotros no escribimos, porque nosotros no estábamos escribiendo en esa posición. Nosotros estábamos escribiendo en la posición 100, por eso hay que darle U100. Y aquí entonces ahora sí me va a mostrar justo lo que yo escribí. Ok, gracias. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, ahora voy para acá. Hay dos comandos también aquí, uno que se llama T, que es trace, y otro que se llama G, que se llama go. El de G es como el de ejecutar, pero se va a empezar a ejecutar desde la posición 100 hasta donde encuentre una terminación de programa. Pero se fijan aquí, después de hacer las dos instrucciones que nosotros tenemos, va a ser suma, 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 suma. Pues esto no se va a ciclar, pues, porque ahí hay muchas sumas y no hay ninguna que diga detente, ya se acabó el programa. Ahorita vamos a ver cómo se detiene un programa. Así es que lo que vamos a hacer es, aquí directamente, primero darle a la R para ver cómo están los registros. Vean que todo está en cero, no hay nada más que hacerle. Y la primera instrucción me la pone aquí. Lo primero que voy a ejecutar, si tú quieres ejecutar, va a ser esto que está aquí, D8FFFFF, que corresponde a un MOV de AXFFFF. ¿Todo bien? Y es lo que yo escribí, la primera instrucción, ¿se acuerdan? Sí. Entonces ahora sí le voy a dar T y le voy a dar Enter. Ahora vean cómo originalmente en AX estaban ceros. Ahora, ¿qué hay? Hay un FFFF. Ya cargué en el registro AX el valor que yo le dije, el valor que está aquí. Entonces T es para ejecutar una instrucción. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ahora, si fíjate... ¿Profe? ¿Qué pasó? Ahora en vez de trabajar con la 100, ¿vamos a trabajar con la 103? No, porque de forma automática cambia. Después de haberse ejecutado la instrucción 100, cambia a la siguiente instrucción. ¿Dónde está la siguiente instrucción? Recuerda que la primera estaba en la 100, la segunda está en la 103. Por eso ahora ya está apuntando a la 103, okay, que es la siguiente que se va a ejecutar. Okay. Entonces aquí si le vuelvo a dar T, se ejecuta la otra instrucción que está ahí, que sería cárgale a BX el valor de FF00. Entonces aquí va a venir aquí y a BX ya tiene FF00, que es el valor que yo quería guardarle ahí. ¿Está ahí todo bien? Sí. Entonces aquí nosotros tenemos todos los elementos que nosotros estamos utilizando. Ahorita llevamos la de Assemble, que esa ya está lista, ya sabemos qué hace. Tenemos la de Dump, que es ver qué hay en la memoria, también ya la vimos, ahí está. Tenemos la de la R para saber los registros que están ahí, ¿vale? Y tenemos la T, que es el de trace. Ah, también la U, que es desensamblar. Entonces T ejecuta, U desensambla. Vamos a darle ahora una que se llama E. E que está aquí. Vamos a poner lo que está acá abajo. E dice aquí, este comando permite cambiar los contenidos de la localidad de memoria específica. Si yo no quiero hacer todo el concepto, puedo decirle E en esta dirección, ¿cuáles son los cambios? Aquí viene un pequeño ejemplo. Viene aquí la fill, bueno, vamos a darle aquí rápido, cada una. Viene aquí, A es ensamblar, ya lo vimos. C es comparar, te permite comparar dos cosas, ¿vale? Con la C. D es dump, ya lo vimos, que era para ver lo que hay en la memoria. E dice, te permite cambiar contenidos entre localidades de memoria. F es fill, te permite llenar un bloque de valores. Entonces aquí puedes definir, por ejemplo, ya quiero que todo tenga 0, pues, o que todo tenga 100, pues le pones ahí que todo tenga 100. G es la de ejecución, pero definimos aquí que debe ser específicamente hasta donde termina el programa, y ahorita no tenemos terminación del programa.
H dice aquí, ejecuta restas y sumas hexadecimales, aquí podemos definirlo. Tú le pones H, un valor, otro valor, te da la suma y la resta de forma automática. Input ahorita no lo vamos a poner. Load es para cargar un programa, pero pues ahorita tampoco lo vamos a hacer. Move dice mueve bloques de memoria, también ahorita no es importante. El name es para ponerle un programa, un nombre al programa para después guardarlo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El output es escribirlo. Quit es para salir. Register es para mostrarlos. También podemos editar los valores. Ahorita vamos a editarlo. Search es para buscar en un bloque de valores, en una cadena, por ejemplo, en un bloque de valores. Trace es para ejecutar una sola instrucción. Un assemble es para poder leer... para poder traducir el código máquina en ensamblador. Y tenemos también un write, que sería ahí para escribir, guardar directamente todo tu trabajo en un archivo para que después lo puedas abrir. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ojo aquí. Si yo le vuelvo a dar a ejecutar, aquí ya la siguiente instrucción es add. Yo ya no quiero suma, ya mi programa ya se acabó. Entonces, quiero volverlo a ejecutar. Para volverlo a ejecutar, debemos volver a comenzar en la posición 100. Pero, ¿quién tiene esta posición? IP. IP ya está apuntando a la 106, entonces tengo que hacer que IP regrese al 100. Entonces lo que voy a hacer aquí es R, IP, y aquí me dice, bueno, originalmente tiene 106, pues yo quiero que vaya a la 100. Si le vuelvo a dar R, si se fijan, ya regresó a la 100. Es como haber reiniciado el programa, porque la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la primera de mi programa que yo escribí. Entonces, cada que queramos reiniciarlo, pues escribimos ahí IP, le damos un nuevo valor. Así como le puse el de IP, puede ser cualquiera, ¿no? Yo puedo ponerle R, por ejemplo, aquí a X. Y me va a decir, a X originalmente tiene FFFF, pues lo quiero poner en cero. O sea, pues ahí está en cero, ¿no? Listo, ya está en cero. Si le doy R, ya está en ceros, ¿vale? Entonces, puedo mover cualquiera de estos valores que está aquí directamente escribiendo R, el nombre del registro y luego ya escribiéndole el valor que yo quiera. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Las mayúsculas y minúsculas importan? No. No, no, aquí sí. Mayúsculas y minúsculas da igual. Lo que sí importa son los espacios. Eso sí importa. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún problema de lo que hemos hecho? ¿Nos va a dejar trabajo referente a...? Claro. Oh. Híjoles. Entonces sí tenemos duda, profe. ¿Puede repetir todo otra vez, por favor? Esa no es una duda. Y si fuera duda, la respuesta es no. Ok, a ver. Entonces, ya entendimos cómo cargarle valores a cada uno de los registros, ¿verdad? Sí. A ver, vamos No, nada, continúe. A ver, supongamos que queremos hacer un pequeño programita que nos cargue, por ejemplo, a los registros de propósito en general, que sería AX, BX, CX y DX, un valor que ustedes quieran, pero que no sea cero. Entonces, ¿qué debo hacer? Escribir un programa a 100. ¿Por qué a 100? Recordemos que vamos a empezar a trabajar en la posición 100. Ahí. Entonces, move AX, 1... move a bx, 2, move a cx, 3, move dx, 4. Listo. Ahora mi programa empieza en 100 y termina en la localidad 109. Los registros originales, pues recuerden que tiene 0, FF, y no, yo no quiero que aquí tenga 1, 2, 3, 4, porque aquí es lo que le puse. Entonces ahora voy a escribirle T, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta y se ejecuta. Vean que ahora tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Ahora reinicio, R y P, 100. Vean que ya estoy otra vez listo para volver a empezar el programa. ¿Vale? Vean que es bastante sencillo trabajar con el ensamblador porque no tiene tantas instrucciones. No tengo que aprenderme tantas instrucciones. Pero sí debo aprender cómo es que opera. Ahora, recordemos que estos son dos. O sea, esto es AX, AL. ¿Vale? Si yo pongo aquí a 100
y escribo move AH, 1 y luego move AL, 2 y hasta ahí le voy a parar. La primera instrucción que voy a ejecutar, le doy aquí R, es esta, move AH. Entonces le voy a dar T. Vean que aquí en AH ya tiene un 1. Recordemos que los registros de propósito general se dividen en 2, AH, AL. Entonces en AH tiene un 0,1. Vuelvo a ejecutar y en AL tiene un 2. Se manejan como registros independientes. Este es AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces voy para acá. Ya habíamos dicho entonces que aquí donde hablábamos de interrupciones, en realidad podríamos nosotros llamar todas las interrupciones que nosotros queramos. Vamos a suponer aquí. Dice que aquí que si en AH tiene un 2 y mandamos llamar la interrupción 21, lo que va a hacer es que exhibe un carácter que haya en DL, lo cual el carácter debe estar forzosamente en DL. ¿Sale? Ahora, voy a abrir aquí una tabla ASCII. Y vamos a ver algo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ver en la pantalla. A ver si alcanza a ver. Está muy chiquita. Vamos a suponer que yo quiero ver en la pantalla la letra A, que es el 65. Nada más que esta me la está dando en decimal y yo la ocupo en hexadecimal. Vamos a estar por acá. Voy a abrir otra que sí la traigo. ¿Esta sí la trae? Esta sí la trae. Ahí está, muy chiquita. Ahí está. Si yo quiero escribir, por ejemplo, la A, en decimal es el 65, pero en hexadecimal es el número 41. La arroba sería el número 40. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Okay. Entonces, fíjense bien. Vamos a irnos a la parte de nuestro código acá y vamos a hacer lo siguiente. Voy a reiniciarle R y P 100. A 100. Listo. Aquí me dice, para poder mostrar un carácter en la pantalla, lo primero que debes tener, según lo que nosotros tenemos aquí, es que el carácter debe estar en DL. Entonces vamos a escribir aquí, move a DL, el carácter que yo quiero escribir. Supongamos que quiero que salga la A, dijimos que es el 41. Ahí está. Con eso ya se escribe, ya el carácter ya está en DL. Lo siguiente que nos dice es que el H debe tener el número 2. Entonces aquí lo que vamos a poner es move a H, 2. Y ya que tengamos aquí en el H2 y el carácter en DL, ya podemos llamar la interrupción 21. Entonces aquí ya le puedo poner aquí in 21. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué hace. Le voy a dar T. Le voy a dar T. Ahí cargó el carácter. ¿Sale? Ya el carácter ya está aquí. En el DL ya está. Ya está el 41. Luego le voy a dar T para que aquí en el AH ya haya un 2. El DL no me interesa. Perdón, el AL no me interesa. Me interesa el AH que tenga un 2. Y luego se va a ejecutar la interrupción 21. Le voy a dar T. Y ya se ejecutó. ¿Sale? Hasta ahí. Se mandó a llamar la interrupción, se ejecutó y regresamos. ¿Por qué no vimos nada? Porque está aquí mezclado todo lo demás. Vean que aquí hay una A. ¿Sí lo ven? En realidad sí puso la A. Esta A no estaba. ¿Sí lo ven? Sí. Nada más que luego después me pone ahí AX. O sea, voy a cambiar el carácter de A a una arroba para que se vea la diferencia. Entonces voy a darle aquí... otra vez a 100. De hecho, me llama la atención que en el A, ajá, donde se haya puesto el 41 por la qué? Instrucción.
Fue la excepción de... ¿Cuál es? Del DL, ¿no? Por eso. Ahora voy a cambiarle a 40. ¿Vale? Y en la 102 ya no la voy a sobreescribir. Recuerden que en la 102 está el move AH, 2. Ese sí lo quiero. Entonces ese no hay ningún problema. Si le doy D100, ahí va a estar, miren. ¿Vale? Se fijan. Ahora, si le doy U100, ahí está. Me quedó como mueve a DL el 40, que es la arroba. Después mueve a H12 para seleccionar la función y luego la interrupción 21. Le voy a dar T. Ah, pero primero reinicio. R y P. 100, porque no está reiniciado. Entonces ahora sí le voy a dar aquí T. Se ejecuta el primero. Ya cargó el 40. Aquí está el 40. Le doy otra vez T. Ya se carga el 2. Aquí está el 2. Y luego le voy a dar T otra vez para que lo muestre en la pantalla. Y vean que ya tiene aquí el arroba en la pantalla. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Ahora, entonces vamos por acá por las interrupciones. Hay uno que dice terminación del programa, ¿verdad? Termina la ejecución del programa con AH0 y la interrupción 21. ¿Sale? Por aquí creo que había otro que también funcionaba, que era la interrupción, creo que era de la interrupción 10, había otro que también terminaba. Bueno, está por aquí, modo, selección. No. Bueno, vamos a utilizar esta. ¿Vale? Terminación del programa. En H debe haber un 0 y llamamos la interrupción 21. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí A100 move DL un carácter que va a ser la letra A. Entonces va a ser el 41. Move a H,2. O sea, mueve el 2 hacia H. Y llamamos la interrupción 21. Después movemos a DL otro carácter. Supongamos que es el 42, que sería la B. Ya no voy a mover a H2 porque yo sé que tiene un 2. Y luego vuelvo a llamar la interrupción 21. Después de eso muevo a H un 0. Y llamo la interrupción 21. Recordemos que esto es terminación del programa y le doy enter. Listo, ya terminé de escribir mi programa. Reinicio IP. Entonces le voy a dar aquí RIP 100 para que esté listo para ejecutar. Ahora, si le doy R, se fijan, aquí está iniciando en 100 y la primera instrucción es mover a DL el 41. Ahora le voy a dar G y ahí está AB. ¿Sí lo ven? Hey, ¿qué onda? ¿Sí me están poniendo atención o no? Sí. ¡Claro! Entonces, G ahora es para ejecutar el programa hasta donde termine. ¿Dónde termina? En esta instrucción, en AH021. Recuerden que esta es terminación del programa. Entonces, lo que hace primero es cargar la letra A, mostrarla en pantalla con la interrupción 21, después cargar la letra B, mostrarlo en pantalla con la interrupción 21 y luego después cargarle un 0 que es terminación del programa y el programa va a terminar con la interrupción 21. ¿Dudas? Si lo ejecuta con la instrucción sin la instrucción 0, ¿qué pasa? Bueno, supongamos que no existe esa instrucción, se va a ciclar, o sea, se va a ir de largo, quién sabe qué vaya a hacer. Porque recuerda que si tú pones aquí U100 y no estuviera esto, él va a seguir ejecutando esto que está aquí. Hasta donde se tenga que detener. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? A lo mejor se cicla, a lo mejor se para más adelante, a lo mejor hace cosas raras. No sé qué haya más abajo. ¿Sí se entiende? Y no hay forma de... ¿No hay forma de qué, perdón? Como de forzarlo a que se detenga. Sí, poniéndole a H0, interrupción 21. Aquí ya no siga. No, pero si ya se está ciclando, pues. No, es que pues no, simplemente se va a quedar pasmado ahí, tienes que cerrar la ventana y volverlo a abrir. Pero todo lo que hayas hecho, pues ya se perdió.
Entonces, cuando utilizamos... ¿Cómo fue que agregó el H21? ¿El H21? No veo ningún H21. Ah, no, la instrucción para terminar el programa. Pues le escribí, cuando le di a 100, escribí el código y yo, cuando iba a terminar, escribí esta, move H0, interrupción 21. ¿Sí, Iram? ¿Sí entendiste cómo lo dije o no? Sí, más o menos. O sea, le di a 100 y escribí el programa. Ajá. El programa incluye el move H,0, interrupción 21. Ahora, supongamos que hice el programa, ¿verdad? Supongamos que hice el programa, y pues se me olvidó ponerle estas dos instrucciones, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer aquí es ponerle U100 para ver dónde quedó. Y decir, ah, es que mi programa termina aquí, por ejemplo. Después de esto ya no lo quiero. Aquí yo quiero que termine aquí en la instrucción esta que está aquí, que está en la posición 106. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner A106, porque ahí es donde me va a dejar escribir. Y ahí voy a poner move H,0, interrupción 21. Listo. Vean que ahora le ponga U100, en la posición 106 voy a tener eso. O sea, aquí estoy editando solo las localidades que yo quiero, las 100 y las 102 y las 104, esas ni las toqué. Esas quedaron exactamente igual. Las que sí cambié, pues fueron estas de acá de abajo. ¿Sale? ¿Todo bien? Sí. ¿Duda, quejas, reclamaciones, objeciones? Todo bien, profe, esto es lo que está interesantillo. Nomás se ve que es un poquito tedioso, pues. Sí, hay que poner mucha atención porque luego se nos va, pues, ahí el rollo en alguna instrucción o algo. Está simple y es la primera parte, pues, hasta ahorita no vamos a hacer más que mostrar un carácter, ¿no? Es mostrar un carácter en Java o en C o en Python es cosa de nada. Pero aquí tengo que escribir ciertas instrucciones para decirle al profesor que tiene que mostrar una letra. Pero tenemos control total, pues. Si se fijan, yo lo reinicio y le pongo el IP que a mí se me pegue, la gana y todo. Allá yo no lo puedo hacer. Aquí sí, aquí yo tengo control sobre todos los registros y puedo modificarlos conforme se me dé la gana. Obviamente respetando ciertas reglas que vamos a ver más adelante. Pero pues tengo control sobre el programa como tal. Y por eso yo les decía que es una herramienta muy poderosa y que se utiliza para cosas muy interesantes. Entonces, si no hay duda, les voy a dejar una pequeña tarea. ¿Sabes? Pues ya que... La tarea es que pongan en ensamblador su nombre. ¿Completo? No, yo creo que el primer nombre y el primer apellido nada más. Ya está, profe. ¿Sabes? Profe, le iba a preguntar. En cada posición, por decir, en la posición 100, la 102, 104 y así...